estamos jugando con este equipo de torneo, como podéis ver, ¿vale? Aquí no se va a ver mejor, vamos a dejarlo así como está. Bueno, se ve claramente así, ¿no? Tenemos la primera vez en versión global que podemos usar a este Piccolo en un torneo. Es el MVP ahora, sin ningún tipo de duda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas que se pueden hacer es poner a un personaje que realmente ayude de alguna manera a este Piccolo a lanzar su habilidad, ¿no? Y en este caso, ¿vale? Estoy buscándolo porque no lo estoy encontrando de primeras. Vamos a estudiar mínimamente. Hola, ¿dónde está? Me estoy perdiendo. Aquí. Es que tiene tan poco ataque que no lo veía. Esta Bulma, ¿vale? Tiene que activar la animación. Y Ki más 3 y bloqueo de ataques enemigos por 7 turnos, nada. Nada. Es cambiar esferas también. Eso ayuda ya de por sí, ¿vale? Ataque y defensa de. Aquí está. Ataque y defensa más 37 para aliados por 2 turnos. Con 5 más esferas de Ki obtenidas. Ejecuta una técnica especial adicional con 7 más esferas de Ki obtenidas. Es decir, si cogemos a Bulma, dejamos en el primer slot, utilizamos el ataque y defensa más 37 para aliados, cogiendo 5 más esferas, que va a ser muy fácil por. Porque es cambio esfera, porque es que no lo está diciendo el propio texto de la carta. Utilizamos 5 esferas, le damos el buffo al Piccolo y tenemos la gracia de Bulma. O sea que. Ahí la han dado, ¿vale? Vamos a probar con Bulma. Y puede que ese ataque de defensa más 37 ayude adecuadamente a que Piccolo pues haga más daño y maximicemos su potencial. Lo vamos a ver enseguida en este primer combate. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos esta Bulma, primer slot, 6 esferas, perfecto. Ya ha dado ese más 37%. Y ahora ya, aquí, ¡pum! Vale, quizás los daños en las preliminares van a ser más engañosos. Porque las preliminares, bueno, los rivales son más débiles. Pero sí podemos guiarnos por una cosa. Y es que hemos visto un físico que ha recibido 2 millones de daño. Vale, que el físico ya reciba 2 millones de daño ya nos da el indicio de que de que está fuerte. Porque por lo general suele ser menos probabilidad de daño. Ah, y lo hace durante 2 turnos. Que bueno, ahora aquí evidentemente no lo va a hacer, ¿no? Vale, mira, 1.400.000, ¿vale? Para que hagáis un poquito la comparativa. 1.400.000, aunque es verdad que el amigo, ¿no? Que hemos cogido tenía más dupes que el nuestro, desde luego. No sé si hemos atacado con el nuestro o con el del amigo. A ver, lo vamos a comprobar. En el siguiente lo vamos a poder comprobar. A ver, vale, aquí no hay nada que rascar, así que nos vamos directamente a por él y chequeamos. Vale, era el del amigo. Pues el del amigo ha hecho eso, 1.500.000 con 3 dupes ha sido, ¿no? ¿Cuántos dupes tiene el del amigo? 3 dupes, ¿eh? 1.500.000 con 3 dupes. Y este con el support de Bulma, 2 millones. ¡Hala! Bueno, hay un critiquín, 2 críticos. Vale, ante eso poca cosa se puede comprobar. Si hago críticos, nada. Vale, yo creo que oye, una Bulma ahí en el bultillo del equipo no me parece nada mal. Si se hace bien las cosas, claro, no liarla, desde luego. Vale, eso puede estar bien, ¿no? Vale. Pues yo creo que ahora mismo el equipo... El mejor equipo que se puede llevar entonces, si tenéis este personaje, para potenciar al máximo a este Piccolo, puede ser el que estáis viendo en pantalla. Y bueno, en el 100% de los casos en el que tengáis todas estas piezas, ¿vale? Evidentemente hay muchas más variantes, muchas más posibilidades, pero un montón. Pero, insisto, es que está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte esta Bulma. Está muy fuerte esta Bulma. Hemos vuelto a ver cómo le ha hecho 2 millones de daño a un físico, ¿vale? Y vamos a ir de aquí hasta el final para que sigáis viendo cómo se sigue haciendo ese daño, ¿eh? Bueno, ahí le ha hecho 3.500.000 a Setruns, pero Setruns es peste, no lo valoro. Porque los 2 millones se le ha hecho a un Broly
físico de la peli, del líder de Full Power y demás. Y ese sí es más probable. Interesante ver un físico LR, que es ahí donde realmente se va a ver, digamos, si se le puede hacer pupita o no, ¿no? Ahí es donde hay que actuar. Sí, esto me parece bien. A ver si tenemos ese caso y lo podemos ver de un modo más claro. Vale, aquí ya hay un guiño LR. Vale, aquí no hay Bulma. Aquí no hay Bulma, pero bueno. Bulma se queda para la final. Vale, hacemos esto. Vale, vea, vea, ahí todos. Recordad, aunque no lo matemos, todos tienen eso que estáis viendo ahí debajo del daño, que es que pierden la posibilidad de atacar en este turno. Vale, ha sido bastante limpio. Vale, vamos a ver en la final. En la final es donde viene a nivel más interesante el daño que puede tener. Y vamos a tener a Bulma, Vamos a tener a Bulma y va a estar interesante esto, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal. Vale, final. Y a ver si tenemos aquí un buen caso aquí en esta final. Mira, tenemos ahí un par de físicos LRs, y lo vamos a poder hacer además, perfecto. Este es el tipo de prueba que yo quería en una final, ¿vale? Vamos a ver qué Piccolo es el que ataca, si es el amigo o el nuestro. Vale, es el del amigo, ¿vale? Vamos a medir esto, ¿vale? De forma ajustada. El del amigo, ¿vale? Tiene un total de un dupe, ¿vale? No es tampoco tan exagerado ni tan descabellado, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Hacemos que coja Bulma las 6 esferas, o las 5 como mínimo, para hacerle el más 37 de ataque y defensa durante 2 turnos. Y ahora aquí hacemos esto. Y este Piccolo con un dupe, a ver los daños. Vale, es ok. Aquí. 10, bueno, es que le ha dado crítico, maldita sea. Vale, 2 millones y medio, 2 millones y medio. Se llevan todos los físicos. Aunque me hubiera gustado haber visto los daños. Bueno, los daños a Gohan probablemente también serían 2 millones y medio. Se lo habría llevado igual, Así que yo creo, sinceramente, francamente, que nos aseguramos el tiro si Bulma y Piccolo coinciden en el mismo turno, Bastante bien, bastante, bastante. ¿Qué tal la cosa,